José Luis Fernández Filgueiras, él es representante de la FAO en Haití, quien nos va a estar hablando sobre el informe que han realizado desde esta organización sobre el uso de drones en la agricultura. Señor José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, señor, nos gustaría conocer sobre este informe que han realizado desde la FAO. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a los drones en la agricultura? Bueno, pues yo creo que el uso de las nuevas tecnologías de drones pueden ser muy útiles para contribuir al desarrollo de la agricultura. Hay que tener en cuenta que estamos abordando importantes, como por ejemplo tenemos 1 billón de personas actualmente que pasan hambre en el mundo y que la población del planeta está aumentando. Se considera que en el año 2050 se puede llegar a unos 9 billones de personas en el mundo. Esto significa que hay que aumentar la producción de comida y al mismo tiempo reducir las pérdidas. El uso de las nuevas tecnologías y de los drones se puede aplicar tanto a la agricultura como a la pesca, la forestería, la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente, la fauna, la flora, simplemente ayudar en la preparación de planes de gestión y de reducción de riesgo de catástrofes y de desastres naturales. ¿Qué datos, por ejemplo, señor José Luis, puede obtener un agricultor utilizando estos equipos? Bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia que yo tuve personalmente con el trabajo que realizamos con drones en Filipinas. Allí en Filipinas es un país que está expuesto a desastres naturales continuamente. Ciclones, terremotos, volcanes, inundaciones y también la sequía del Niño. Entonces, el Ministerio de Agricultura está Bien, en unos minutos nada más retomamos la conversación con el señor José Luis Fernández, él es representante de la FAO en Haití, quien nos estaba dando a conocer los distintos usos que se le puede dar a los drones en la agricultura. Retomamos ya la conversación. Bueno, señor José Luis, lo escuchábamos sobre esta experiencia que tienen, que realizaron en Filipinas con el uso de drones. Ah, sí, perdone. Entonces, estaba comentando la experiencia que tuvimos en Filipinas, un país que está siempre a riesgo de sufrir catástrofes naturales, ¿no? Inundaciones producidas por los ciclones, terremotos, volcanes, sequía producida por el Niño, etc. Entonces, el Ministerio de Agricultura estaba interesado en ver cómo acelerar los procesos para obtener la información acerca de zonas de riesgo y también el impacto de estos desastres naturales en la agricultura. Entonces, FAO empezó a aportar una ayuda a partir del año 2015 en dos departamentos del país, donde se empezó a explorar la tecnología de uso de los drones. Al cabo de 4 años, Filipinas ya había adoptado esta metodología en todos los departamentos del país y habían aprobado dentro del presupuesto del ministerio los fondos suficientes para replicar la experiencia a todos los departamentos del país. El tipo de información que se puede obtener a través de los drones, pues se aplica a los cultivos, por ejemplo, se puede ver cuál es el nivel de estrés hídrico de las plantas, de los cultivos, cuáles son las deficiencias nutricionales, si hay plagas o enfermedades que han afectado a estos cultivos, el nivel de impacto de los desastres naturales, cuáles son las pérdidas estimadas en las cosechas,
En la pesca también se puede aplicar para, por ejemplo, detectar actividades ilegales, ¿no? Pesca en zonas que no está permitido, o bien tipo de pesca, aparejos que no están permitidos. En la forestería también se puede aplicar para determinar las actividades ilegales. En cuanto a también el tema de los recursos naturales, la protección y conservación de la flora y fauna, también se pueden detectar las actividades ilegales. Entonces, en términos de proceso, lo que es necesario primero es adquirir todo el material y los equipos necesarios. Básicamente son los drones, que pueden ser con forma de helicóptero o de pequeños aviones. Dotarlos con las cámaras de alta tecnología que nos van a permitir de detectar las informaciones que necesitamos para luego analizarlas. Necesitamos también un paquete informático, un software que nos permite analizar estas informaciones y luego pues crear todos los protocolos para la colecta de información, el análisis, la validación de los resultados y la diseminación de resultados a los tomadores de decisiones, ya sean contrapartes del gobierno, de manera que puedan tomar las decisiones adecuadas con anticipación o bien después de los desastres naturales, o incluso para los agricultores que puedan tomar la decisión acerca de cosechar un poco antes, si los cultivos están ya listos, o determinar zonas en las que es preferible no cultivar por riesgos ya inundables. Señor José Luis, y cuando hablamos de la cobertura o del alcance que pueden llegar a tener estos drones, ¿cuántas hectáreas aproximadamente puede cubrir un dron dependiendo de la batería, por supuesto? En Filipinas, un equipo de inspectores en el terreno podría cubrir unas 100 hectáreas al día. Y tenían dificultades para acceder a zonas lejanas o zonas remotas de difícil acceso. Con los drones, en un solo día se podían cubrir hasta 2.000 hectáreas y acceder a esas zonas que eran de peligroso acceso o remotas. En 30 minutos, un dron puede cubrir 200 hectáreas y se pueden realizar varios vuelos al día. Entiendo, Con y lo cual cuando... se ve que se aumenta considerablemente la cobertura y la rapidez para tomar los datos. Bien importante entonces la cobertura, señor José Luis, que tienen estos equipos. Cuando hablamos de la inversión que tiene que hacer el pequeño agricultor, usted mencionaba que tiene que tener las cámaras, el dron, el software también. Esto debe hacerse entonces de una forma público, privada, digamos, para que sea rentable para el pequeño agricultor. Sí, efectivamente, en base a la experiencia que hemos tenido, es que el uso de los drones para la agricultura principalmente se puede recomendar para los gobiernos, para las entidades de los distintos ministerios, ¿no? Para reforzar sus planes de intervención en los distintos sectores agrícolas, ¿no? Y también se podría aplicar en las empresas privadas que trabajan en agricultura y que tienen medios suficientes. Ahora, para el pequeño agricultor, el que se define como pequeño agricultor en Filipinas, pero aquí también habla el pequeño agricultor, quizás la inversión y la tecnología necesaria no está. Voy a poner el coste para practicar el uso de dos drones. Bueno, muchas gracias, señor José Luis. Se nos fue el tiempo, Sería alrededor de lastimosamente. $9.200. Bueno, señor José Luis, muchas gracias por esta entrevista. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Sin duda interesante este informe que tiene la FAO sobre el uso de drones. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, escuchamos al señor José Luis Fernández Filgueiras, él es representante de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, él es representante en Haití. Puntualmente nos daba a conocer estos datos sobre el informe del uso de drones en la agricultura.